Sí. Es tiempo, son las 9 y 2 minutos de la mañana. Estamos reunidos para poder celebrar un día más lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a empezar cantando el himno número 266, que dice: ni sangre hay ni altar, ya cesó la ofrenda, no sube llama ni humo hoy, ni más cordero habrá. Él consumó una sola vez y para siempre el sacrificio en la cruz. Y bueno, hoy vamos a celebrar una vez más eso, ¿no? Ni sangre hay ni altar, cesó la ofrenda ya. Amor del Hijo eterno que
cruz, Señor. Acójome a trabar de la esperanza que nos das, cual ancla firme está. El velo adentro, donde el precursor entró y hoy vive por nosotros ante Dios. Con gratitud, Señor, corona espero yo de vida y gloria, ceñirás a cada vencedor. Ningún laurel marchito el juez dará, más como el trono eterno de Jehová será. Bien, queremos darte gloria y alabanza. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria
ha llenado este lugar, aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios nuevo cántico de honor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios nuevo cántico de honor, pues tu gloria ha llenado este lugar, aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar, aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque en tu bondad, en tu misericordia, un día diste tu vida a favor de cada uno de nosotros, aún conociendo que nosotros somos pecadores, que nosotros no lo merecemos. Señor, estamos acá para poder rodear esta mesa, estos símbolos, recordando una vez más hasta que tú vengas por nosotros, que tú lo entregaste todo una sola vez y para siempre, para poder rescatarnos. Señor, bendice este tiempo, que nuestro corazón pueda sentir tu presencia, sentirte a ti como centro en este lugar. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. El número 452 dice, ¿cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí, si yo sus penas agravé? ¿Cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí, si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui? Ay, maravilla, cual su amor, morir por mí con tal dolor. Ay, maravilla, cual su amor, morir por mí con tal dolor. Hondo misterio, el inmortal, hacerse hombre y sucumbir. En vano intenta sondear tanto prodigio el querubín. Mentes excelsas no inquirir y al Dios y hombre bendecir. Mentes excelsas no inquirir y al Dios y hombre amor y deidad. Todo lo entrega, gloria, pres, corona, trono, majestad. Ve redimido, sé su afán, los tristes hijos de Adán. Ve redimido, sé
radiante de su faz. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y te seguí. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y te seguí. Jesús es mío. Jesús es mío, vivo en él. No temo ya condenación. Él es mi todo, paz, salud, justicia, luz y redención. Me guarda el trono eterna, por él corona celestial. Me guarda el trono eterna, por él corona celestial. Muy bonito himno. Bien, antes de dar paso a la meditación en esta mañana, vamos a cantar un coro que hace tiempo lo enseñamos. Dice: recordaré aquella cruz. A ver si se acuerdan algunos. Va a estar en pantalla también la letra. En su
presencia estaré y cara a cara le veré. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá. En su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Bien, vamos a dar espacio para la meditación en esta mañana. Gracias, hermanos. Abrimos la Biblia en Mateo capítulo 13 para contemplar al Señor Jesús, que a eso hemos venido. Mateo capítulo 13 y verso 17 dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Desde Abel, desde Enoch, desde los primeros patriarcas y varones de Dios esperaban la manifestación, la venida de la semilla de la mujer que iba a aplastar a Satanás. Y después, con más detalles, ¿no? Se va completando el retrato del Mesías, del prometido, a través de los profetas, a través de las promesas a David. Y iban esperando y esperando, ¿no? Y fueron desobedientes, el pueblo de Israel, fueron llevados en cautiverio y decían: ahora seguramente va a venir, ¿no? Y después fueron reunidos otra vez bajo Nehemías, Zorobabel y Esdras, y establecieron otra vez el culto en el templo. Y pasó un tiempo y fueron derrotados por los griegos, ¿no? Y los macabeos hicieron su revuelta y decían: seguramente ahora, Señor, este será el cumplimiento de los tiempos, este será la peor desgracia, ¿qué más se puede esperar? Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, es decir, en el reloj de Dios, vino, nació de una mujer, ¿no? Mucho tiempo esperaron, casi se desesperaron. Yo supongo que muchos se desesperaron, decían: ¿ya cuándo iba a venir? Tal vez Dios ya ha cambiado de idea, ¿no? Porque no viene y estamos abandonados a nuestra triste suerte. Pero no, el Señor Jesús ya se presentó, ya estuvo en el mundo, ya se presentó a Israel, proclamado por Juan el Bautista, y todo conforme a la palabra de Dios, cumpliendo cada detalle en su nacimiento, en su revelación al pueblo en el norte de Zabulón, de Neftalí. Han visto gran luz y Él hace milagros y cosas, tantas cosas que confirman que efectivamente es Él, es Él. Y a plena luz para los que sabían la palabra de Dios, a pesar de que para verle era sin atractivo, para que nadie lo desee. Incluso hizo dudar al mismo Juan el Bautista, porque pobre Juan estaba tirado en la cárcel. Le decía: si este es el rey, si este es el Mesías, ¿cuándo va a volcar las cosas y llegar al poder? ¿Y qué hago yo aquí? Pero él cumplió el propósito de Dios para su vida y fue decapitado ahí. Una vergüenza, una aparente derrota, pero dentro del plan de Dios. Y ese hombre fue un gran
héroe, ¿no?, en el pueblo de Israel y en los ojos de Dios. No ha habido otro que le ha igualado, ¿no? Pero el Señor Jesús estaba demostrando como una serie de eventos, de situaciones imposibles, ¿no?, en los próximos capítulos aquí en Mateo, una necesidad de alimento. El pueblo no podía despacharlo, ya podrían desfallecer, y era tarde, y era el campo, estaban en el monte. Y el Señor comienza a partir, y al leer esa historia uno trata de imaginar cómo sería, ¿no? Nosotros tal vez imaginamos esos panes largos de pan francés, ¿no? Sale de una bolsa y nosotros rompemos y jalamos y rompemos y jalamos y rompemos y seguimos jalando y jalando y rompiendo y jalando. ¿Cómo habrá sido? No sé si era los cinco panes que agarraba en su mano un pan y partía y partía y partía y partía y seguía como que de aquí naciendo el pan. No sé, ¿cómo sería esa figura? O tal vez llenaba las canastas para los discípulos y ellos iban y sacaban y sacaban y seguía habiendo y sacaban y sacaban. ¿Cómo se produjo el milagro? En manos de Jesús, en manos de los discípulos. Pero la cosa es que comieron, se saciaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 canastas donde antes eran 5 panes y unos cuantos peces. Una situación imposible, pero se hizo ver como el proveedor, como el dador del maná, como el profeta, al estilo de Moisés, un cumplimiento que cualquiera tenía que darse cuenta, ¿no? Y después, para los suyos, los discípulos, los que le estaban siguiendo a él, pero no sé cuántas veces dice creyeron en él y comenzaron a darse cuenta, no sé cuántas veces tuvieron que creer en él, como que iban creyendo por pedazos y dándose cuenta poco a poco. Para sus ojos de ellos, él les apareció caminando sobre el mar, ¿no?, y ellos pensaban que era un fantasma. Y Pedro dijo, si eres tú, mande que yo vaya a ti. Porque el Señor no solamente tenía el poder, sino que daba el poder como para sanar a los enfermos y todo eso y echar fuera a los demonios. Pero ahora en este caso, Pedro quería experimentar. Así que fue a caminar Pedro sobre las aguas también. Cosas inolvidables, ¿no? Como que uno sueña volando, ¿no? Pero lo hizo y quedaron ellos tan admirados y admirados más todavía cuando subió al barco y se calmó el viento. Bueno, eso no lo tengo dentro de las situaciones imposibles, porque puede calmarse el viento, ¿no? Como que puede venir una tormenta, una ráfaga de viento de un momento para otro y largar una lluvia, un trueno y un aguacero. Y como puede suspender y puede incluso salir el sol al poco rato, ¿no? Pero la cosa es que el Señor estaba controlando y ellos, por la secuencia de eventos, sabían que estaba asumiendo el clima, el viento, ¿no? Y eso no era cualquier viento, porque por ahí dice en el verso 24 que era un viento contrario. ¿Dónde estamos ahora? El capítulo 14, porque era viento, el viento era contrario. Bueno, el viento puede ser contrario cuando uno está en un barco velero, ¿no? Y uno está, en vez de ser impulsado por el viento, está luchando contra el viento, ¿no? Pero esto era un viento controlado por Satanás, ¿no? El príncipe del potestad del aire, ¿no? Y era contrario, era furioso. Era dañino, los quería arruinar, los quería hundir. Y el Señor subió al barco y se calmó y fueron en paz, en bonanza. Y entonces ellos, con esas
situaciones imposibles, sacaron su conclusión, 14, verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Cómo le adoraron? Dentro del barco podrían todos moverse. Uno, no pueden levantarse todos y ir a un determinado punto en la proa o en la popa, porque lo va a hacer bambolear, ¿no? A menos que estaba parado exactamente en el medio, agarrado del mástil, ¿no? Y vinieron y le adoraron. No sé si todos se hincaron o se postraron en el barco, pero no hay un piso, ¿no? Es madera, es costillas, ¿no? ¿Cómo le adoraron? Creo que era una acción del espíritu, del corazón, ¿no? Y le reconocieron, este es Dios, ¿no? O es de parte de Dios por menos, ¿no? No sé si ellos llegaron a esa conclusión que era Dios o que era simplemente divino, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Ser divino o ser deidad, ¿no? Pero tenían que, estaban, como digo, creciendo, como tirando el camioncito con un hilo, ¿no? Para que lleguen a la conclusión. Y el Señor quería ayudarles a que llegaran a la conclusión. Capítulo 16, verso 13, les dice, como quien abrir el tema, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre por decir yo, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y ellos le contestaron la parte bonita, ¿no? Le pusieron tres profetas, el profeta actual, Juan el Bautista, y Isaías y Jeremías. Pero ellos podrían decir que dicen los hombres, no querían decir tal vez, ¿no? En su cara. Dicen que eres un embaucador. Dicen que eres un blasfemo, dicen que eres instrumento de Belcebú, o dicen que eres tal vez el mismo diablo encarnado, o dicen que eres un ignorante nazareno, ¿no? O dicen que eres un nadie. No dijeron eso, ¿no? Por cultura, ¿no? Tal vez. Pero el Señor le estaba diciendo a ellos, ¿no? ¿Se dan cuenta quién soy? ¿Se dan cuenta? ¿Pueden darse cuenta? A ver, haga memoria. Pero cada vez se olvidaban hasta el otro día, ¿no? Y hoy en día, ¿qué dicen los hombres? ¿Que Él es un buen maestro? Hermanos, decir que el Señor Jesús es un buen maestro es casi un insulto. Hay muchos buenos maestros. Y el Señor obviamente era el maestro más que cualquier maestro. Sabía hacer las lecciones, sabía hacer las prácticas, sabía tomar las evaluaciones, sabía hacer todo lo que hace un maestro. Pero simplemente decir que es un buen maestro muy pálido, ¿no? Algunos hoy en día, si le preguntan, dirían que es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo, fue un ejemplo en su vida y fue un ejemplo en su muerte. Nos enseñó a vivir, nos enseñó a morir. Y es cierto, pero es también muy anémico, ¿no? Esa no es la figura completa. Algunos dicen que es un profeta que figura en la historia a la par con Mahoma o con Buda. Pero hermano, nadie es a la par con él. Es decir, no hay punto de comparación. Algunos todavía piensan humanamente un hombre de un pequeño pueblo que nunca comandó un ejército ni escribió un libro, y cómo es posible que él haya impactado tanto en la historia de modo que los siglos están separados después de Cristo y antes de Cristo. Él marcó el centro de la historia. ¿Cómo es posible? Y dicen, bueno, humanamente hablando, ¿no? Dicen, era un superdotado, ¿no? Y por eso las películas Jesucristo es superstar. Y por el estilo, ¿no?
Otros piensan, quiero simplemente un hombre bueno, pero que por sus seguidores fue convertido en leyenda, porque contaban y recontaban y como que al lado de la fogata se aumenta la historia y se aumenta, hasta que se hizo algo irreconocible. Y algunos todavía dicen, si él escuchara lo que hablan de él hoy en día, él mismo se escandalizaría. Tal vez no han leído, tal vez no han leído el documento, ¿no?, escrito por sus contemporáneos. Es imposible que sea una leyenda, porque eso es al paso de muchos años que se acumulan los aumentos hasta hacerse fantástico, ¿no? Pero esto fue escrito por sus contemporáneos. Hermanos, este es un hombre que vino del cielo. Capítulo 16, verso 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Creador, Autor de la vida. Se desprendió de Él, su Santo Hijo, y vino a este mundo, ¿no? Vino del cielo. Él demostró deidad, ¿no?, en su carácter, en su poder, manejando cuestiones de salud, vida y muerte, demonios y naturaleza y lo que quiera. Él habló como ninguno. Pero sobre todo, Él cumplió una misión. Él hizo algo que nadie pudo hacer. Él fue, a propósito, intencionalmente, a la muerte. Se hizo crucificar, prácticamente provocó hurgar los petos para que le agarren en el momento más crítico. Se cayó para dejarse azotar, para dejarse clavar, para dejarse matar. No me quita mi vida, yo la pongo para volverla a tomar. Hizo una obra que ni hombre ni ángel pudo hacer, una obra de redención, de pagar con su vida, con su preciosa sangre, las ofensas, los pecados, las rebeliones de toda una raza. Y nosotros otra vez estamos esperando su venida, así como aquellos siglos antes de su venida decían, irá a venir, ya no irá a venir, se ha de haber olvidado de nosotros. Y nosotros estamos aquí en esta situación que están pasando siglos, ¿no?, más de 2000 años ya. Y decimos, sabemos que va a venir, porque es el Hijo de Dios que mora más allá de las limitaciones del tiempo, que para Él 2000 años no significa nada, apenas un par de días, ¿no? Y Él va a venir y va a juzgar el mundo. Capítulo 16 de Mateo y verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces todo el mundo va a ver quién es Él. Y en el nombre de Jesús va a doblar cada rodilla. Y ante su juicio se va a cerrar cada boca. Estamos aquí para adorarle, recordar y esperar. Amén. Oremos por el primer símbolo, hermanos. Señor, te damos gracias por el primer símbolo que representa tu cuerpo entregado en favor de nosotros. Reconocemos, Señor, que sin ti no teníamos esperanza. Gracias por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Que al pasar el símbolo de mano en mano podamos recordar tu sacrificio, tú pagando nuestra deuda a cabalidad para poder ser aceptos delante de Dios.
Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, oremos por el segundo símbolo, ¿sí? Señor, gracias por tu sangre preciosa que fue vertida, Señor, para poder limpiarnos a nosotros. Señor, recordamos una vez más que sin tu sangre no hubiéramos podido tener remisión de pecados. Señor, que podamos una vez más reconocerte en nuestras vidas y saber que tú lo diste todo para poder remediar y dar solución a nuestro pecado. Te damos gracias en nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.
amado Padre Dios, te damos gracias. Gracias que podemos venir directo a tu presencia sin otra sangre y otro altar, porque está hecho el sacrificio. Te damos gracias por el perfecto acceso que tenemos a tu presencia a través del Señor Jesucristo y su cuerpo que está en el cielo ahí representándonos a nosotros el camino nuevo y vivo a través del velo. Te damos gracias que viene un momento y en cualquier momento cuando sonará la trompeta y estaremos todos reunidos, hasta mientras una vez más hemos tenido este privilegio de proclamar nuestra identidad, de declararnos a favor de nuestro Señor y Salvador, el Rey, que tiene todo el derecho, no solo sobre Israel, sino sobre todos los pueblos de todo el mundo y sobre toda la creación y todo el universo. Le reconocemos, le entronamos, le exaltamos. Aunque en el mundo en gran parte es ignorado y pisoteado hasta ahora, pero nosotros estamos contigo y reconocemos su derecho y sabemos que un día todos van a doblar rodilla delante de él. Oh Dios Padre, recibe nuestra gratitud, nuestra adoración, aunque no estamos de rodillas o postrados de rostro, pero en nuestro corazón nos postramos y decimos, solo tú eres digno, oh Dios. Y muchas gracias, gracias eterna al nuestro Salvador. Y en su bendito nombre nos acercamos a ti. Pedimos que nos llenes de tus bendiciones en todo este día y que pueda perdurar el aroma, la dulzura de esta cena hasta que nos volvamos a reunir alrededor de la mesa, sea aquí o sea en la casa celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, un momento más vamos a poder estar en la escuela dominical. Tengan buenos días.